Buenos días, dignos integrantes de la mesa de honor, licenciado Celso Marrancini, secretario de Estado, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, y también presidente del Consejo de Administración de nuestra empresa, EDESTE. Señor Alcibíades Tavares, gobernador de la provincia de San Pedro de Macorís. Señor Ramón Tony Echavarría, alcalde del municipio de San Pedro de Macorís. Monseñor Francisco Osoria Acosta, obispo de la diócesis de la provincia de San Pedro de Macorís. Y señor Juan Milián Rincón, representante de las comunidades donde se realizará esta obra de rehabilitación de redes en San Pedro de Macorís. Buenos días, distinguidos invitados especiales. Licenciado Nery Mejía, representante del senador de San Pedro de Macorís. Coronel Manuel de Jesús González, representante del comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Coronel Luis Cáceres, representante del director regional sureste de la Policía Nacional. Señora Dolores Montalvo, representante del rector de la Universidad Central del Este. Señores miembros del Consejo de Administración de nuestra empresa, señores asesores de la CDE, integrantes del equipo de ejecutivo de EDESTE y también profesionales y técnicos de nuestra empresa, distinguidos líderes comunitarios de los sectores Pedro Justo Carrión, La Flores, La Filipina, Urbanización Mayén y Villa Municipal, representantes de los medios de comunicación de San Pedro, de Macorís y de Santo Domingo que nos acompañan, damas y caballeros. Esta mañana de miércoles 29 de junio, día de regocijo para esta hermosa provincia costera, cuarta ciudad más grande de República Dominicana, día en que los petromacorizanos celebran el día de San Pedro y San Pablo Apóstol, la hemos escogido para dar inicio a los trabajos de rehabilitación de redes eléctricas en cinco sectores populares. En Pedro Justo Carrión, La Flores, La Filipina, Urbanización Mayén y Villa Municipal. Con ello, esperamos brindar en los próximos meses a las familias que aquí residen un servicio de distribución de alta calidad que incluye óptimos niveles de seguridad y de confort. La inversión para estos trabajos es del orden de los 58 millones de pesos dominicanos, dispuestos por el Estado dominicano y que han sido gestionados por el licenciado Celso Marrancini, que dirige la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Además de la rehabilitación de las redes, esta iniciativa contempla la iluminación de los espacios públicos de cada uno de estos sectores, la instalación de luminaria para restablecer el alumbrado público con todos los beneficios que ello conlleva. De estos 58 millones de pesos dominicanos que serán invertidos en este proyecto de barrios en desarrollo, se beneficiarán aproximadamente 2.014 familias de Las Flores, 1.722 familias de Pedro Justo Carrión, 1.024 familias de la Villa Municipal, 1.021 familias en La Filipina y 373 familias en la Urbanización Mayén. Estas obras de rehabilitación de redes en cada uno de los sectores que acabo de mencionar serán ejecutados por la empresa contratista Solves.
La ejecución de esta importante obra para las comunidades beneficiadas tendrá una duración de aproximadamente 10 meses. Y posteriormente, estos barrios serán integrados paulatinamente al programa 24 horas de energía, dependiendo del comportamiento. Dependiendo del comportamiento en los pagos de la factura que muestren los beneficiarios, como sabemos que así va a ser. En los sectores que acabo de mencionar y que serán beneficiados, instalaremos 31 kilómetros de redes de mediana y baja tensión. Instalaremos 370 postes. Construiremos 6.000 acometidas a clientes. Instalaremos 75 nuevos transformadores y también 370 luminarias para alumbrado público. Estimados líderes comunitarios, autoridades, señoras y señores, en EDESTE buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, disminuir las fallas en la red de distribución y con ello mejorar la calidad del suministro. Queremos rehabilitar y mejorar el alumbrado público, con lo cual sabemos mejoraremos sustancialmente la calidad de vida de las familias y la seguridad de las personas. Con este proyecto eliminaremos la necesidad de contar con medios alternativos para abastecerse de energía. Los inversores y plantas de generación serán parte del pasado. Proveeremos un suministro de energía de alta calidad y confiabilidad. También quiero señalar que previo a la formulación de este proyecto, nuestra Gerencia de Gestión Social y Comunitaria ha sostenido una serie de reuniones con los líderes comunitarios de estos sectores, quienes se han comprometido a realizar todas las acciones necesarias para lograr incrementar los niveles de recaudación, así como también reducir las pérdidas de energía en estos sectores, lo que históricamente ha impedido proveer un servicio de alta calidad, así como el que sus habitantes requieren y merecen. Es decir, un servicio ininterrumpido, esto es 24 horas de electricidad. La realización de estos trabajos ha sido posible por el incremento de los cobros y la reducción de las pérdidas de energía eléctrica que hemos conseguido a la fecha en nuestra empresa. Esta obra contempla la elaboración y el estudio completo de la ingeniería eléctrica de detalle, considerando la topología existente en la zona. Asimismo, la rehabilitación total de la red de distribución. Vamos a readecuar la totalidad de los conductores de acometida, vale decir, aquellos cables que alimentan a la residencia de los clientes. Para cada cliente instalaremos un medidor que va a medir exactamente el consumo de cada cliente. Construiremos una red de distribución de electricidad segura para beneficio de toda la comunidad y aprovecharemos de actualizar la información comercial de todos nuestros clientes. Con el esfuerzo, la dedicación, el trabajo de calidad de nuestro personal, con el apoyo de nuestros contratistas y el compromiso y colaboración de nuestros clientes, será posible en el mediano plazo transformar a nuestra querida empresa EDESTE desde su actual situación de precariedad financiera hacia su recuperación definitiva proyectada para finales del 2015. En EDESTE tenemos la firme disposición y convicción para continuar mejorando el servicio que brindamos en toda nuestra área de concesión. Nuestra esencia como empresa es proveer servicio, es proveer calidad de vida a nuestros clientes. Pero para obtener el éxito proyectado que todos anhelamos,
se hace necesario que todos nuestros clientes comprendan que es necesario que ellos paguen oportunamente la factura de sus consumos y también que nos ayuden a contribuir a reducir las pérdidas de energía, pérdidas que son causadas en su gran mayoría por conexiones ilegales y manipulación de medidores. Solo de esa manera nuestra empresa, nuestra querida empresa EDE, podrá asegurarles a ustedes, nuestros clientes, un servicio ininterrumpido, es decir, de 24 horas. Finalmente, amigas y amigos, estas obras que inauguramos hoy son muestras fehacientes del compromiso y firme decisión de nuestra empresa, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y del gobierno, de avanzar hacia la recuperación definitiva del sector eléctrico dominicano, para que se constituya, de una vez por todas, en el motor del desarrollo y progreso del país. Muchas gracias. Mesa directiva presidida por el vicepresidente Sergio Marfanzín. Buenos días para el señor gobernador, el señor Leiva, nuestro obispo y nuestro síndico municipal. Para nosotros fue un gran compromiso el que todos estos comunitarios líderes de acá nos eligieran a nosotros como parte de que nosotros demos las gracias en cuanto a esta participación de un barrio en desarrollo, donde vamos a tener una mejor calidad de vida porque vamos a tener más energía. Con esto, nosotros nos sentimos más que orgullosos y sentirnos que esta gente que está aquí sentada detrás también pueda disfrutar de esa situación y que nosotros, pero hay una cierta incertidumbre en cuanto a situaciones que se dan, como es el caso de las cobranzas. Aquí las cobranzas están por encima del 97%, que yo creo que aproximadamente se llegará al 100% con esto, porque mejorar la situación, la calidad de vida y las redes de acá, esto conllevaría mayor, no habría inconveniente. Nos llama poderosamente la atención de que viendo que 5 de los barrios que forman el bloque Faro no están prácticamente dentro de lo que es ahora mismo el restablecimiento de las redes, como son Villafaro, San Antón, Las Piedras, Felipinas. Y nos llama eso la atención y nosotros queremos entregarle al vicepresidente en esta mañana un documento donde establezcan ciertos compromisos de que cuando la ingeniería Soles, la constructora Soles, esté tratando, mejorando la calidad de las redes, lo que queda, es decir, se utilice para mejorar las redes de esas que no están dentro de este programa, que son también parte de nuestro entorno y son parte de nuestros barrios. Son 5 o 6 barrios que se encuentran fuera de aquí, del entorno de los 5 que están ahora mismo incluidos en lo que es el barrio. Y nosotros creemos que la solidaridad entre nosotros mismos podemos mejorarla. Además, San Pedro de Macorís hoy se siente más que dichosa porque es uno de los proyectos, que una inversión que llega a San Pedro y que hace mucho tiempo no se hacía. Y por eso le damos las gracias a la empresa CDE, a la EDE y a la gestión social que siempre nos acompaña, presidida por el compañero Medrano, que siempre nos da el buen saludo y siempre nos acompaña en todas las reuniones que hacemos a diario. A todos esos comunitarios que de una forma u otra están cada día velando porque no haya problemas, no haya dificultades entre la empresa y la ciudadanía. Esperamos que esto sea el punto de referencia, de que así como no hemos tenido tan grandes problemas, mañana podamos mejorar la calidad de vida real, real de estos. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. De manera especial al ministro que dirige la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE,
amigo Celso Morancini. Es para nosotros un gran honor el que hoy volvamos a compartir aquí en nuestro pueblo, San Pedro de Macorís, de manera especial, un día como hoy, que celebramos el día de nuestro santo patrón San Pedro Apóstol, y que en esta hora del meridiano del día quedará marcado en el recuerdo y en la memoria de los moradores que habitan el circuito El Faro, que comprende los barrios que van a ser abarcados por este programa de rehabilitación de la infraestructura eléctrica en estos barrios de desarrollo. Siéntase pues como si estuviese en su propia casa. Nosotros aquí en San Pedro de Macorís le acogemos y le recibimos con mucho placer. Este programa, de manera sustanciosa, va a contribuir en mejorar muchas cosas, pero lo primero es que deberá garantizar estabilidad para el desarrollo, pero también para que se puedan establecer negocios y empresas en estos sectores con la sostenibilidad necesaria para la producción, porque la energía contribuye al desarrollo de la nación. En ese sentido, los moradores de los sectores Villa Municipal, donde ya este programa fue iniciado, los moradores de La Filipina, Las Flores y la organización Mayén, que completan este circuito, deberán también honrar su compromiso, porque esto es en doble sentido. La CDE y la de este le proveen del servicio y la energía continua, o sea 24 horas, pero también los ciudadanos debemos ser garantes del pago, porque es nuestro compromiso con el servicio. Y asimismo, como se paga el servicio telefónico o se compra la tarjeta para tener servicio, pero asimismo como se paga el servicio de cable, asimismo hay que pagar el servicio de energía. Es la única garantía. Que podemos tener en la comunidad para el servicio 24 horas. Porque hay sectores que se benefician de este servicio. Y la gente que vive en estos sectores de 24 horas se sienten satisfechos, pero pagan su servicio. Y nosotros los invitamos para poder garantizar el servicio continuo, que ya la parte de la CDE, la parte de la CDE este, estará puesta en cada uno de los barrios donde se va a desarrollar este programa, pero para el complemento, para que sea sostenible en el tiempo, ahí entrará la parte de nosotros los ciudadanos. Es un compromiso que debe haber de parte y parte, y nosotros los invitamos a nuestros conciudadanos a que contribuyamos para que se sostenga durante toda la vida y podamos ver a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y también a nuestros ancianos disfrutar de este servicio. Muchas gracias, ejecutivo de la CDEE y de la CDE Este. Muchas gracias por traernos este importante programa a estos barrios en desarrollo, donde yo sé que mucha gente lo valorará de manera positiva y así honrará este compromiso con pagar el servicio, porque es bueno disfrutar de un servicio 24 horas. Muchas gracias. Licenciado Celso Marrancini, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Francisco Leiva, administrador gerente general de EDESTE. Monseñor Francisco Osorio Acosta, obispo diócesis San Pedro de Macorís. Honorable alcalde, arquitecto Ramón Antonio Echavarría, señor Juan Millán, líder comunitario de este sector, a todo el staff
de la CDEE de este a los jefes, comandantes policiales y militares que nos acompañan, distinguidas personalidades, a los municipios de este sector, a los miembros de la prensa, señoras y señores. Creo que sin lugar a equivocarme, señor Celso Marrancini, este programa de rehabilitación de redes de barrios en desarrollo llega en un momento muy importante y en una fecha trascendental para San Pedro Macorís, más que hoy celebramos nuestras fiestas patronales de San Pedro Apóstol. Este programa va a contribuir sensiblemente al desarrollo de nuestra comunidad. Hay un axioma muy popular en los foros económicos, tanto nacionales como mundiales, donde establece que sin energía no hay desarrollo. De ahí que saludamos este programa encaminado por el gobierno que preside el doctor Leonel Fernández Reina y usted, señor Marrancini, para que tengamos una luz de mejor calidad y así alcancemos estadios de desarrollo más avanzado, que eso indefectiblemente se traduce en una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Yo quiero hacerle un pedido ya de manera pública a Marrancini, porque se lo hice de manera privada, que este programa sea llevado a los diferentes sectores y barrios de aquí de la provincia de San Pedro Macorís, no solamente de nuestro municipio, sino de la provincia. ¿Por qué? Porque ustedes han puesto el oído en el corazón del pueblo. Fíjense, qué alegría va a recibir este sector con la rehabilitación de estas redes del alumbrado. Yo recibo diariamente en mis oficinas decenas de visitas y llamadas reclamando el alumbrado de nuestros sectores y de nuestras calles. Y dar alumbrado a estos 5 barrios y que después se siga en otros sectores es de vital importancia, porque eso disminuye el caldo de cultivo que es la delincuencia. Entonces, si estamos alumbrados con luz, eso contribuye a disminuir los índices de delincuencia y de criminalidad. Quiero también hacer una exhortación a todo el pueblo de San Pedro Macorís, a nuestra provincia, a crear una cultura de economizar, optimizar la energía. Vivimos tiempos difíciles donde los precios internacionales del petróleo están por más de $100 el barril. Y entonces, ante una situación de ese mercado internacional, tenemos nosotros que contribuir con nuestro granito de arena de optimizar, ahorrar energía en todo nuestro accionar de nuestras vidas, tanto en nuestros hogares como en las industrias y en los pequeños talleres y fábricas. Y otra exhortación que le quiero hacer es crear, pero de manera sincera y real, una cultura de pago de nuestra energía. Porque si queremos
que tengamos 24 horas de luz, necesariamente tenemos que contribuir con el pago de la energía para que mañana tengamos un mejor país y hagamos honor a ese axioma que le mencioné, que sin energía no hay desarrollo. Señor Celso Marrancini y toda su comitiva, San Pedro de Macorís se siente altamente honrado con la implementación de tan noble y significativo programa para esta ciudad. Muchísimas gracias. Antes que nada, saludar a la mesa principal, al señor gobernador Alcibíades Tavares, a mi querido monseñor Osoria, al señor Francisco Leiva, gerente general de este, a Ramón Achavarría, al amigo Tony, que hay que felicitarlo. San Pedro está limpio, de verdad, así que Tony, muchas felicidades. La dedicación no se vuelve a caer. A Juan Milán, representante de las comunidades, a Lenny Mejía, representante del senador, Coronel Manuel de Jesús González, representante comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional, Coronel Rafael Cáceres, representante regional sureste de la Policía Nacional, y a la señora Dolores Montalvo, representante de la UNCE, al general Abreu de Oca, supervisor general de la CDE, Víctor Bautista, gerente de Relaciones Públicas, Héctor Liliani, que nos acompaña, asesor económico, a todos los funcionarios de la CDE, a las comunidades que hoy, en un día tan importante, porque tal vez mucha gente se olvida de la importancia de San Pedro de Macorís, y se olvida que gran parte de la migración que entró a la República Dominicana, y qué día tan importante hoy que celebramos el patrón San Pedro, recordar que esa gran parte de la migración a la República Dominicana no entró por un aeropuerto, no entró por Santo Domingo, no entró por La Romana, no entró por Puerto Plata, entró por San Pedro de Macorís. Mi abuelo, emigrante. Ya que si realmente vamos a calificar a las ciudades por importancia, tendríamos que decir que San Pedro de Macorís es la ciudad más importante de la República Dominicana. Precisamente no existe gracias a San Pedro de Macorís, porque mi abuelo inmigrante español entró por San Pedro de Macorís. Así que sepan ustedes que llevo en el corazón un pedazo de San Pedro de Macorís. Realmente después de yo oír todas las exposiciones, realmente queda muy poco que yo pueda decir. Lo primero que tengo que pedir excusas por llegar tarde, yo nunca llego tarde, pero hoy ha sido un día tremendamente importante porque había una rueda de prensa en la Comisión Nacional de Energía para informar al país el uso de los contadores de doble dirección. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aquellas personas que instalen paneles solares en su casa, o que instalen molinos de viento, o que instalen pequeñas hidroeléctricas, podrán vender energía al sistema eléctrico nacional. Eso le va a reducir ampliamente su consumo, además de que pueden disminuir el costo de la inversión en un 75% del impuesto sobre la renta. O sea que es un día de muchas buenas noticias. Entonces, realmente, el señor gobernador Alcibíades Tavares me preguntaba cuando llegamos si esto se estaba haciendo solo en San Pedro de Macorís. Y yo le contestaba que no, esto es la revolución del sector eléctrico, que nunca antes en el país se había visto el cambio de redes a través de toda la geografía nacional. Solo para citar algunos, Bonao. Bonao prácticamente está terminado ya el proyecto de Bonao, donde en Bonao había que suspender la energía en la noche porque la subestación no daba para dar energía al pueblo completo. Ayer en la tarde inauguramos también la rehabilitación de circuitos en barrio de las comunidades en La Vega. Ayer estuvimos en Montecristi, ayer estuvimos en Cotuí, en un acto realmente importante. En Cotuí, históricamente, desde hace 30, 40 años,
Cada vez que llueve se inunda la subestación de Cocuy y se queda Cocuy sin energía. Y en un acto entre que es el trabajo, la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y nosotros, entre la Junta de Minera, la Junta Minera y la CDE y el Norte, se nos entregó un nuevo terreno donde vamos a construir la nueva subestación de Cotuí. O sea que ya en Cotuí puede llover, pero no se va a llover. Lo mismo estamos haciendo en Cristo Rey, estamos haciendo en Los Minas, estamos haciendo en Constanza, estamos haciendo ahora en San Pedro. Todo el mundo quiere 24 horas. Hoy, cuando el representante de las comunidades, el amigo Juan Milán, decía, extendamos esto a otros barrios, yo le contesto, no Juan, a otros barrios no, al país completo. El país se merece 24 horas. Yo creo que los dominicanos tenemos que legislar. Estamos hartos ya de los apagones. Nos cansamos de los apagones. Ya basta de esta tortura, porque sin lugar a dudas es una tortura a la que se ha sometido a la población dominicana. Yo recuerdo el 13 de agosto del año 2009, cuando el presidente de la República me llamó para ofrecerme este puesto. Y al final de la conversación me decía, Celso, para mí, en estos 3 años de gobierno que me quedan, hay 3 prioridades, que son la energía, el empleo y la seguridad. Y yo le decía, bueno, presidente, tremenda responsabilidad la que usted me ha echado arriba, porque los otros 2 sectores dependen de la energía. Si no hay energía suficiente, no se genera empleo. Si no hay energía suficiente, no se genera seguridad. O sea que la responsabilidad que tenemos los hombres y las mujeres que hoy dirigimos el destino de la Corporación Dominicana de Electricidad en su conjunto con las distribuidoras, con la compañía de transmisión y con la compañía hidráulica, es la responsabilidad de sacar al país de la maldición de los apagones. Ahora, con este proyecto de rehabilitación vamos a beneficiar 6.154 familias. Si nosotros contamos con un promedio de 8 personas por familia, estamos hablando de que prontamente 50.000 dominicanos podrán ver las novelas, podrán ver la pelota, los niños podrán estudiar y la ama de casa no tendrá la incertidumbre de que si puedo hacer la cena, si puedo hacer la comida, si puedo lavar o si puedo planchar. Yo creo que eso va a cambiar el estilo de vida de todos los dominicanos. Cuando llegaba ayer a La Vega, un amigo de muchos años me esperaba para saludarme. Pero ayer fue un día interesante, porque en la mañana en Cotuí, el senador amigo Félix Vázquez me decía que para él era un sueño que se cambiara la subestación de Cotuí al terreno que nos estaban donando, porque por fin Cotuí tendría 24 horas. Yo le decía, Félix, tu sueño es que Cotuí tenga 24 horas, pero mi decisión es que el país tenga 24 horas. Ya esto no es un sueño, esto es un reto y esto es una realidad. Este amigo que me recibió en La Vega me decía, Celso, ¿y por qué tú te metiste en esto? Realmente tú no tenías la necesidad de meterte en algo como esto, tú tienes tus empresas, has abandonado tus empresas, te estás sacrificando en cuanto a la salud, sacrificas la familia, que no la ves, ¿verdad? A veces mi mamá me pregunta que cuándo la voy a ir a ver. Y yo le dije lo siguiente, mira, yo sufrí de polio a los 4 años de edad. Y a los pacientes de polio se nos insistía mucho en volver a caminar, se nos inculcaba ese esfuerzo y esa dureza de voluntad. Y yo creo que de ahí yo pude sacar eso. Y ahora precisamente, yo debía haber ido a chequearme en octubre del 2009, indudablemente cómo salía yo del país a pocos días de nombrarme en esta papa caliente. Y al hospital donde yo voy, donde he ido toda la vida, fue el hospital que fundó el presidente Roosevelt. Pero todos recuerdan que el presidente Roosevelt también sufrió de polio.
Hay un retrato del presidente ruso, que yo cada vez que voy lo veo, presidente, un retrato que a él le estaban pintando cuando él murió del corazón, siendo presidente de los Estados Unidos. Esta vez, como yo tenía tanto tiempo, no había ido después de estar en la sede, yo quise ir a ver el retrato del presidente ruso. Y me paré delante de él y le dije, yo quiero que me prestes la fortaleza que tú tuviste para sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Y yo quiero que tú me prestes también tus muletas para sacar a la electricidad de la República Dominicana de esta maldita depresión. Estoy seguro. Y ese amigo mío me decía, Celso, no te preocupan las críticas. Digo, no, todo lo contrario. Las críticas me incentivan a trabajar más. Porque indudablemente, cuando las críticas son de donde vienen, a mí me preocuparía mucho que el gobernador, que el señor Osorio, que Tony Echavarría me criticaran. Que me critique el presidente de la República, que me critique el cardenal, que me critique el monseñor Agripino Núñez, que me critiquen figuras que realmente aceptan y reconocen el esfuerzo que se está haciendo. Cuando las críticas vienen siempre de chacharacheros, que indudablemente viven de eso, que son todólogos, que saben de salud, que saben de SIDA, que saben de medicina, que saben de acueducto, que saben de electricidad. Realmente la todología no me preocupa, porque para saber lo que es el sector eléctrico hay que sentarse en la silla donde yo estoy sentado y aceptar la responsabilidad de convertirlos a ustedes en 24 horas, porque esa responsabilidad va junto con todos ustedes. Muchas gracias. A ver,